Baracaldo aprobó ayer en el Pleno Extraordinario la declaración de taller Usoa como medio propio del Ayuntamiento de Baracaldo. Después de años trabajando desde el equipo de gobierno en la adaptación de los estatutos societarios con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público, la aprobación ayer supone un paso fundamental para consolidar y garantizar la continuidad del taller Usoa, fundado en 1982 de la mano del alcalde nacionalista Josu Sagastegoitia. El acuerdo que alcanzamos ayer por la tarde era necesario para una adaptación legal y estatutaria, pero también mucho más trascendente que todo eso. Es la consolidación de Usoa como una parte importante de este municipio y la garantía de continuidad en la consecución de sus fines de la mano del Ayuntamiento de Baracaldo. Como decía, Usoa nació mediante un acuerdo de pleno de 27 de mayo de 1982 como fundación para promover la integración laboral y social de las personas con discapacidad. Fue una herramienta pionera en su momento de la mano del alcalde del PNV, Josu Sagastegoitia. En 2002 fue transformada en sociedad anónima y actualmente se encuentra inscrita también como centro especial de empleo y es considerada centro ocupacional. Durante casi 40 años, Usoa ha venido realizando las actividades de la mano del Ayuntamiento de Baracaldo y en función de la normativa aplicable en cada momento, pero siempre con el mismo objetivo: la atención e integración laboral y social de las personas con discapacidad. Nuestra preocupación, la preocupación del PNV, ha sido durante todo este tiempo garantizar la continuidad de la integración laboral y social, garantizar en definitiva la continuidad de Usoa. Y con esa perspectiva llevamos trabajando desde el minuto cero en este proceso, que lo que hace es blindar legalmente las actividades que realiza Usoa por encargo del Ayuntamiento. Esta decisión de considerar Usoa como medio propio del Ayuntamiento va a suponer para el taller la actualización de tarifas a pagar por el Ayuntamiento por esas actividades, dotando a Usoa de ingresos que garanticen su mantenimiento. Este proceso también habilita la posibilidad de nuevas actividades por encargo directo del Ayuntamiento y también a través de convenios con otras instituciones. Y, por último, también garantiza el mantenimiento de la plantilla a través de una reestructuración de las líneas de actividad. Quiero finalmente reconocer y agradecer el trabajo del personal técnico del Ayuntamiento, del personal de Usoa, propio y externo, por todo ese trabajo, asesoramiento que ha sido minucioso y eficaz realizado. Y todo ello nos ha permitido materializar este acuerdo tomado ayer en el Pleno para simple y llanamente dar forma jurídica a algo que desde AJPNV siempre hemos sentido así: que Usoa es una parte importante de este ayuntamiento y del municipio de Baracaldo. Para poder encargarse de más actividades para el Ayuntamiento de Baracaldo, trabajar más, que su principal cliente sea el Ayuntamiento de Baracaldo. Por ejemplo, ¿qué actividades que hasta ahora no realizan podrían realizar los trabajadores de Usoa? Al ser considerada como medio propio, lo que le permite al ayuntamiento y a Usoa es hacer un encargo directo. No hay que sacarlo a licitar ni hay que recurrir al mercado libre de otras empresas. Usoa antes, bueno, durante este proceso también ha realizado una, digamos, actualización de las actividades que puede realizar y ha estado en contacto y sigue en contacto con todas las áreas del ayuntamiento para buscar posibles actividades. Por ejemplo, lo que nos ha tocado a nuestra área, se ha encargado el suministro de plantas, el suministro también de elementos fitosanitarios para limpieza de determinados elementos de la vía pública. Son cuestiones que, de la mano de Usoa, que ha actualizado lo que ellos pueden hacer, y también de la mano de las áreas del ayuntamiento, hemos estado y seguimos estudiando para ver si se pueden encargar y si se pueden hacer a través de Usoa. Eso es lo que nos va a permitir la declaración de medio propio, directamente encargárselo a ellos.